venga, va. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, aquí estamos en las instalaciones de Gran Vía con el Gol Sport, el Alevín A, ¿no? Sí. Muy bien. La verdad es que es un placer poder entrevistar a este jovencísimo equipo, ya que su capitana es mujer. Y eso es muy bonito, que en el fútbol, que siempre ha sido un sector donde dominaban los hombres, pues las mujeres empiezan a elegir como grandes protagonistas de la institución, que es el fútbol. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Cuántos años tienes, Claudia? 11. 11 años. ¿Y por qué te gusta el fútbol? No sé, me parece un deporte divertido. Muy bien. ¿Qué es lo que te ha llevado a ser capitana? ¿Cómo crees que has conseguido esta responsabilidad? No sé, cada día somos uno y ya van. Muy bien. Cada día cada semana os elegís una en capitana. Veo que tienes una compañera al lado, ¿no? ¿Eh? Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Marta. Marta. ¿Cuántos años tienes, Marta? 11. 11. ¿Por qué te gusta el fútbol, Marta? Me parece interesante y desde pequeña me ha gustado siempre el fútbol. ¿Tienes muchos hermanos que ejercen el deporte de fútbol? Uno. ¿Juega fútbol también? Sí. ¿En qué demarcación juega? En portero. En portero. ¿Y qué es, del Gol Sport también? No, es del primer toque. Es del primer toque, muy bien, otro equipo. Bueno, vamos a ver. La madre está muy, muy observada. Muy bien, siéntate aquí con nosotros, ven aquí. Bueno, vamos a ver, ¿vosotros nombres son? Iñaki. Iñaki. Mario. Daniel. Romeo. Patricia. Manuel. Keila. Ven aquí conmigo, que tengo interesante. A ver, siéntate aquí. Ven aquí. Bueno, vamos, aquí tenemos al entrenador. ¿Cómo? Manu me llamo. Manu, ¿y la ayudante o la segunda entrenadora? No, Marta. Ella es la primera, el segundo soy yo. Muy bien, eso es muy bonito, muy bueno que los dos prestéis servicios y que tengáis una jerarquía que os orgullece o, bueno, os da pie a que las mujeres formen parte de la institución del fútbol. Bueno, ¿me has dicho que te llamas María? Marta. Marta, ¿qué llevas? ¿Muchos años ejerciendo este trabajo? No, la verdad. Bueno, anteriormente, hace años, sí. Fui entrenadora de equipos de fútbol sala, pero luego lo dejé y ahora pues lo he retomado este año. Bueno, ¿y qué es lo que quieres conseguir creando esta labor? Pues sobre todo que aprendan, en este caso sobre todo que aprendan a jugar, que se diviertan y que aprendan a jugar en equipo y lo disfruten. Y está. Ahora. ¿Tú me has dicho que te llamabas? Manu. ¿Cómo ves la entidad de Gol Sport hacia el fútbol? ¿En qué os basáis? ¿En qué características crees que tiene Gol Sport como equipo o como entidad para poder desarrollar el gran deporte que es el fútbol? Bueno, aquí lo principal es que se diviertan, ¿no? Y a partir de ahí los resultados pues pueden llegar o no, pero mientras los chavales se diviertan es lo importante. Crear un buen grupo humano y a divertirse cada partido. Muy bien, muchas gracias, Manu. Aquí tenemos a otra señorita, ¿cómo te llamas? Keila. Seila, ¿no? Tenemos a Seila, a... Claudia. Claudia. Marta. Patricia. Patricia, o sea que son cuatro jugadoras. Eso es muy importante, que hayan cuatro chicas dentro del fútbol, ¿no? Bueno, ¿os lleváis bien? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿en qué demarcaciones jugáis? Extrema derecha. Centro, banda derecha, delantera. Yo delantera. ¿Delantera y tú? Banda izquierda. Banda izquierda. ¿Lleváis muchos goles? Uno. Yo no. Bueno. Uno. ¿Vuestros padres os apoyan mucho en estas actividades o cómo ves? ¿Sí? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Hacia dónde queréis dirigir vuestra vida? Bueno, vida deportiva, ¿eh? Divertirnos. Sobre todo divertiros mucho, ¿no? ¿Qué es, los primeros años que lleváis o lleváis muchos años jugando? Yo es el primero. Yo llevo dos. ¿Qué llevas dos? Dos. Uno. Patricia, tú te llamabas, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante el poder hacernos una entrevista. Sabéis que la sede la tenéis aquí, supongo, ¿no? Aquí es donde jugáis todos los sábados, ¿no? ¿Y en qué posición estáis jugando ahora actualmente? ¿En la clasificación que tenéis, cuál es? Centro. No, pero ¿en qué posición? ¿Los primeros, los segundos, los terceros? Ah, los últimos. ¿Estáis de momento los últimos? Bueno, no pasa nada. Poquito a poco os iréis haciendo y lo importante es ir formando y iréis para adelante, ¿vale? Pues nada, pues vamos a finalizar haciendo otra ola. ¿Qué os parece? Vale. Venga, va. Venga, una, dos y tres. Arriba, venga, va. ¡Ey! Venga, otra vez. ¡Ey!